Bueno, muy bien, eh, Roberto, queríamos saber un poco sobre su trayectoria profesional, eh, a dónde comenzó sus estudios, por qué estudió sociología, bueno, remontarnos un poquito a aquellos comienzos. Bueno, eh, yo estudié sociología contra el consejo de mi padre, muy bien intencionado el consejo, pero eh, porque pensaba que no iba yo a, a desarrollarme, a encontrar trabajo, lo cual era bastante posible pero porque desde que yo tenía 11 años más o menos, eh, en México había un diario, un periódico muy bueno, que se llamaba Excelsior, que dirigía un periodista muy famoso, que se, llama, se llamó Julio Scherer, y ese diario tenía una orientación de izquierda y era un estupendo modo de iniciarse en la historia mundial, porque cada reportaje te daba antecedentes. De por qué estaba ocurriendo, por ejemplo, la guerra de Bangladesh, el golpe de Estado en Chile. Cuando yo empecé a leerlo, Chile era un tema central y, desde luego, todo el proceso acá y lo que ocurrió después. ¿no? Entonces, me politicé en principio, gracias a ese diario, y resulté una vez una rara, una, ¿cómo es? Una, una AVIS rara. Rara AVIS. Rara <laughs> AVIS. Eso. Al revés, porque eh, nadie de mis compañeros de la escuela eran este, interesados en política. Eh, y yo pensaba que lo que me interesaba era la política, la acción política. Y en esa época la clase política en México tenía como formación la abogacía. Y aunque me interesaba el derecho, no estaba yo convencido de que yo quisiera estudiar eso para luego dedicarme a la política. Y descubrí que había una carrera que se llamaba sociología, cuya descripción que presentaba la UNAM era eh, muy acorde con lo que me interesaba. Y entré directamente a estudiarla. Como toda carrera, me generó cosas que me entusiasmaron y decepciones. No hay una carrera perfecta. Pero me dio lo básico, que es el, un anclaje en el materialismo histórico del que eh, a la fecha sigo eh, nutriendo mis investigaciones. ¿no? Así que fue así como empecé. Dejé la ciudad de Morelia, donde yo nací, a los 18 años, me fui a la Ciudad de México. Desde entonces empecé a trabajar para sostenerme. Trabajaba yo de empleado en un banco, de cajero, y en las tardes iba a la universidad. Y posteriormente su inserción laboral como sociólogo y su desarrollo de posgrado, después, ¿cómo, ¿cómo fue? Bueno, en esos años yo trabajaba como empleado en un banco, pero a los dos años eh, eh, solicité permiso para estudiar francés en las mañanas. Y eh, entonces para poder llegar un poco más tarde a la oficina, me lo dieron y resultó que un compañero de francés... Eh, Resultó ser Rodolfo Tuirán, que es actualmente eh, subsecretario de Educación Superior en México. Y es una persona tres años, cuatro años mayor que yo. Y él trabajaba en el Consejo Nacional de Población. Y él, y él me dijo que allí había otra persona, argentino, que estaba buscando un asistente. Este argentino era Mario Brofman. Eh, y entonces fui, me entrevisté y me contrataron. Y entonces entré a trabajar en cuestiones ya propiamente de la, de la carrera, ¿no? Era el Consejo Nacional de Población, que era la institución que eh, hacía la política demográfica y los estudios demográficos. Entré a trabajar directamente de asistente en lo que fue la primera encuesta nacional demográfica en México con esta gente, con estos eh, mentores, eh, y ya a partir de ahí empecé, iba yo a la mitad de la carrera apenas, así que al poco tiempo, a los dos años, terminé la, la, mi, la licenciatura en sociología y, y poco después eh, entré a trabajar en, en la Secretaría de Salud en México, en, la de, en una dependencia que se encargaba de los programas de planificación familiar que eran como una política de estado en ese momento, ¿no? Todos los anticonceptivos eran gratuitos. En esos años México había dado un giro importantísimo en su política demográfica, hasta hacía pocos años en materia de población el lema oficial era gobernar es poblar que era un lema que derivaba de la experiencia histórica. México perdió la mitad de sus territorios del norte porque estaban despoblados y porque autorizó que llegaran colonos de, de Norteamérica a, a habitarlos, eh, hasta que se independizaron. Entonces, eh, todavía en los setentas la política era poblar el país hasta que de pronto tomamos conciencia de que había que hacer algo. ¿no? Entonces, al revés, se impulsó una política de planificación familiar. Eh, y yo trabajaba, en la, pasé a trabajar a la, a, a la Secretaría de Salud encargada de ese componente. Y ahí, tres años después de que terminé la licenciatura, en el 85, me llegó la información de la posibilidad de hacer estudios de posgrado en Inglaterra con una beca de la Organización Mundial de la Salud. Eh, pero entonces yo lo que había hecho era investigación en el Consejo Nacional de Población como, como ayudante y también como asistente en la Secretaría de Salud, donde hicimos otra encuesta importante. Entonces empecé a descubrir que lo que realmente me gustaba era la investigación. No necesariamente estaba yo hecho para la acción política de, de hondo calado, digamos, sino más bien me gustaba la investigación. Y, Tomé esta beca de la, de la Organización Mundial de la Salud, que además era una beca peculiar, porque eh, se la daban a uno con la condición, que tenía uno que firmar, de que terminando la maestría uno iba a regresar a México, a reinsertarse a la institución de trabajo, desde donde uno tenía que formular un proyecto de investigación que la OMS se comprometía a financiar. Bueno, pues eso siempre dijeron que era la condición, pero a mí me parecía un privilegio absolutamente, ¿no? O sea, regresar y con un financiamiento garantizado y así ocurrió y fue así como eh, presenté un proyecto sobre eh, que era consecuencia de uno que había hecho unos años anterior, unos años antes sobre el, el origen social de los síntomas y de los padecimientos en una comunidad rural. Eh, yo lo que quería ya entonces era mostrar que esas cosas que parecen ser tan subjetivas como el dolor, como la sensación, los síntomas, este, se pueden explicar sociológicamente. Y entonces empecé a trabajar en ello. Eh, ese fue el proyecto que le presenté a la OMS y al terminar, cuando mandé el informe, ya estábamos cerca del año 1990, eh, y me quedaba claro que tenía que hacer un doctorado. Y entonces eh, solicité en varias universidades, pero me aceptaron y me interesó, sobre todo la de Toronto, porque ahí estaba, entre otros, un referente de la sociología, que es Irving Seitling. Eh, cuyos textos uno había leído en sus años de formación. Y presenté un proyecto ahí con una beca de la Fundación Kellogg, que era un escándalo, la verdad es que era increíblemente generosa. Nos fuimos, mi esposa y yo, también ella fue becada. Eh, le, nos advertían que no compráramos ropa de invierno, que la beca iba a incluir una partida especial para ropa de invierno. Este, incluía una partida mensual para libros, en fin, la verdad es que es excepcional las condiciones el que tuve, excepcionales las condiciones que tuve para hacer el doctorado. Entonces, de 1990 a 1993, hice el doctorado en la Universidad de Toronto, bajo la supervisión de Robin Batchley. Robin Batchley fue uno de los precursores. De, eh, de, que recorrió América Latina en los 60s, que conoció por supuesto a Juan César García, eh, viendo cómo implementar la incorporación de lo que entonces se llamaba las ciencias de la conducta en el campo de la salud. Eh, tipazo, la verdad es que el Robin Batchley es un referente fundamental en mi vida, murió en el 2009. Repentinamente, eh, pero tuve la suerte entonces de formarme con él en el doctorado. Y así fue más o menos la cosa. O sea que tu orientación hacia la salud, digamos, fue un poco en función de lo que fuiste encontrando una vez recibido sociólogo como posibilidades laborales y después vino el interés por, por profundizar esa orientación. ¿Es así? Absolutamente, así fue. Yo, de hecho, mientras hacía la carrera, empecé una primera tesis eh, de licenciatura en donde yo quería analizar el contenido ideológico de los libros de enseñanza de eh, ciencias sociales de educación primaria. Los libros en México eran eh, libros oficiales, libros provistos por el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación. Y yo había visto trabajos previos que desde la licenciatura me entusiasmaron, de análisis hermenéutico, de, de descifrar el contenido implícito de un texto. Entonces yo empecé a trabajar en eso eh, como tesis y yo pensaba que iba a ser el área de sociología de la educación la que me iba a interesar. Pero en plena licenciatura se presentó la oportunidad, por diversas circunstancias, de ir a, a, al estado de Chiapas a hacer un diagnóstico para la FAO. La FAO en México tenía todo un proyecto de asesoría técnica a agricultores eh, en, en diversos estados del país y habían, este equipo avanzado que me contactó, habían eh, eh, y decidido que además de asesoría técnica venía bien incorporar otros contenidos y entonces daban eh, capacitación desde cosas de higiene, de planificación familiar, etc y era Santiago Funes otra persona de acá de Argentina el, el jefe de la oficina de la FAO en México eh, Santiago Funes que luego fue coautor con Matelart de algunos textos eh, él me contactó bueno me, por diversas circunstancias muy fortuitas me conoció me preguntó a qué me dedicaba y me dijo ah pues a lo mejor te interesa hacer un diagnóstico donde la pregunta fundamental es por qué no sirve lo que asesoramos en estas otras materias. Sí nos hacen caso en términos de asesoría técnica, pero en salud y estas cosas no. Entonces, fue la primera vez que hice trabajo etnográfico en esos años de la licenciatura, pero una vez más, aparte de que ya trabajaba en planificación familiar, ahora me invitaban a hacer un diagnóstico sobre por qué la enseñanza este hecha con medios muy modernos porque lo que hacían era audiovisuales y filmaban a la gente en su lugar y con eso después hacían una especie de función de cine donde le proyectaban a la gente sus propias imágenes pero con contenidos que se querían comunicar y esos no funcionaban entonces eh, en efecto entonces fue como lo profesional lo que me fue haciendo descubrir todo un mundo muy interesante en el campo de la salud y de la etnografía en salud y del desciframiento de los códigos implícitos en nuestra manera de entender la salud y la enfermedad. Así que así fue como me fui metiendo, de tal manera que ya para el doctorado mi tesis era un, eh, una profundización de esa experiencia en Chiapas, más una profundización del proyecto de, de, de la OMS, que fue en un pueblo que hasta la fecha cito en mis clases y en mis textos, que se llama Ocuituco. Eh, y entonces ya pude dedicar el doctorado de plano a trabajar en estas cosas. ¿Y en qué momento te dedicaste exclusivamente a la vida académica? Ah, bueno. Eh, al regreso de la maestría, o sea, la maestría fue de 85 a 86, en Inglaterra, en Exeter. Regresando, encontré, eh, recibí una oportunidad de trabajo en, el, en la Escuela Nacional de Salud Pública en México, que después al fusionarse con otras dependencias, se convirtió en lo que ahora es el Instituto Nacional de Salud Pública. A partir de ahí, a partir del 87, a mis tempranos entonces 27 años de edad, empecé a recibir un salario por hacer las cosas que me gustaban, increíble, y desde entonces me quedó claro que yo era absolutamente una cifra tocada por la suerte, como decía García Márquez, porque... A esa edad, digamos, había tenido trabajos feos que me, me aniquilaban, como todo el, esto de trabajar en un banco y todos los trabajos estos primarios que tuve. Pero bueno, así era la cosa, no, no había de otra, simplemente nomás no los disfrutaba. Pero tan temprano como a los 27 años me convertí en, en profesor asistente en la Escuela de Salud Pública y empecé a hacer carrera allí. A los tres años, en el 90, pedí licencia para irme a hacer el doctorado que era algo que en la Escuela de Salud Pública y luego en el Instituto fomentaban para este, fortalecer la capacidad académica de la planta. Y a los 93, a lo, en el año 93, a los tres años que terminé el doctorado, me estaban esperando. Entonces seguí en el Instituto hasta el 97. En esos años eh, vi de cerca lo que ya había vislumbrado en la Secretaría de Salud que era esto de que eh, desde las instituciones de poder hay una agenda muy particular para hacer investigación social o para tomar en cuenta la investigación social, pero no necesariamente es eh, una agenda ciertamente emancipadora o eh, libertaria, ¿no? sino acotada a ciertos intereses o a cierta... Eh, a cierta agenda política, hay cosas que no se pueden investigar, o de eso mejor no hables, o no lo digas en voz alta, aunque lo descubriste, en fin. Eh, por ejemplo, en, estando yo en la Secretaría de Salud en el año 83-84, cuando estaba en planificación familiar, estaba yo trabajando en una encuesta que se llamaba Encuesta Nacional sobre Factores de Riesgo en la Anticoncepción Hormonal. De lo que se trataba esa encuesta era de eh, buscar a, las, a una muestra representativa de usuarias de métodos hormonales eh, a través, eh, que estaban, que recibían sus métodos eh, a través de instituciones públicas, y aplicarles un cuestionario para ver si se habían tomado todos los eh, recaudos médicos establecidos antes de prescribir un método hormonal si se habían checado desde la presión de la mujer, si tiene varices o no, en fin, un montón de cosas. Eh, allí, por ejemplo, ese trabajo de campo, aunque yo era el coordinador auxiliar, porque tenía mis jefes, pero de ese proyecto, estando en campo, me daba cuenta de las limitaciones de, de preguntar ese tipo de cosas con un cuestionario estandarizado, de sus ventajas y de sus limitaciones. Salían muchas más cosas en la entrevista de lo que uno estaba preguntando, ¿no? Y era muy enriquecedor y muy frustrante quedarse con la sensación de que se perdía mucha información. Pero estábamos en esa investigación cuando allí donde yo trabajaba en planificación familiar recibimos eh, información de que en uno de los estados de México, en Chiapas también, se estaba esterilizando a población indígena contra su voluntad o con engaños. Entonces, mis jefes me dijeron: ve a Chiapas, investiga eso, eh, y, pero ve como si estuvieras haciendo esta otra investigación. Ve camuflajeado con la, investig con la encuesta oficial que estamos haciendo, llévate dos o tres entrevistadoras, pero adéntrate en las comunidades indígenas y explora eso, a ver qué está pasando. Ellos me dieron una serie de contactos que no funcionaron porque los, los contactos dijeron, no, eso es de gobierno, no, pero yo tenía amigos este, que estaban en, en lo que se llamaba la opción preferencial por los pobres, desde una perspectiva de la teología de la liberación, y me contactaron y me adentraron en comunidades indígenas donde confirmamos que efectivamente había abusos eh, muy graves. Pero cuando regresé a México con las evidencias, cuando regresé a la Ciudad de México, vi literalmente como mi jefe me decía, ok, tú ya de esto no supiste nada, lo guardó en su cajón, y me dijo, y tú de esto no hables más nada, yo veré qué vamos a hacer con eso. Asunto que resultó extremadamente choqueante porque... Era información clasificada de primera importancia para que el Estado hiciera algo, y más bien optaron por no hacer nada. Y así como esa, me fui llevando este, sorpresas, o por lo menos constatando que había un límite en la capacidad de acción desde adentro, porque hay cosas a las que le, al Estado no le interesa enterarse, de las que el, al Estado no le interesa enterarse. Y bueno, en el 97 eh, me harté del Instituto de Salud Pública eh, y fui a buscar trabajo a la UNAM y por fortuna había. Cosa rara también porque no es nada fácil entrar a la UNAM, pero les digo que la suerte me acompaña, ni modo. <laughs> Nos habías hablado hoy a la mañana de la diferencia de las ciencias sociales en la medicina y las ciencias sociales de la medicina. Claro. Son esas tensiones a las sí. que te estás refiriendo. Exactamente, porque, eh, bueno, digamos, la definición canónica que pertenece a Strauss en un artículo de 1957, bueno, básicamente establece que la sociología en la salud es aquella que busca avanzar la agenda de la salud y entonces quiere echar mano de las ciencias sociales como una herramienta en beneficio de la agenda de la salud. Mientras que la sociología de la salud eh, lo que busca es desarrollar la agenda de las ciencias sociales, haciendo de la salud un objeto de estudio. Eh, pero ahí uno ve en la práctica eh, los alcances, pero las limitaciones de esas definiciones, porque la agenda de la salud no es ingenua. Eh, digamos, suena como, ah, qué bonito, vamos a, a trabajar junto con las ciencias sociales para ampliar los niveles de bienestar de la población, pero no son así las cosas. La, la, las instituciones de salud tienen su propia agenda, en particular cuando predomina cierto estilo de salud pública eh, o cuando es una prioridad de Estado eh, in, imponer la planificación familiar, los métodos de anticoncepción. Eh, y entonces ya no es tan claro que sea muy armónica la coincidencia entre el interés público y la agenda del Estado, la política de salud. En ese sentido, entonces, sociología en la salud eh, es algo que hay que revisar, si, un, si uno quiere hacer eso o no. Digamos, hay otras vertientes donde por ahí la agenda de una X política es... Eh, por ejemplo, en México es uno de los países donde más se consumen refrescos azucarados y es uno de los países con mayor problema de obesidad ahora. Eh, bueno, sí, ciertos estudios acotados de carácter socioeconómico mostraron que si le subes el impuesto al refresco, bueno, por un lado vas a hacer que lo sigan consumiendo los más privilegiados, pero vas a inhibir el... Es decir, es una medida que no está exenta de la reproducción de desigualdades sociales, porque inhibes el consumo en ciertos sectores, aunque no en otros, pero esos mismos estudios mostraban que en efecto va a haber un, un resultado muy concreto en el impacto a la baja del consumo de la bebida, y así ha sido. Entonces, bueno, para ese tipo de cosas se hace sociología en salud con resultados muy específicos, pero sin mayor capacidad de crítica. Eh, en cambio, eh, era interesante porque en la, Secretaría de, en, la, sí, en la Secretaría de Salud y sobre todo en el Instituto Nacional de Salud Pública, la agenda era la salud y yo era una especie de bicho raro, ¿no? O sea, pero ¿desde dónde estudias tú lo de la salud? Desde la sociología y ahí qué hacen y eso qué es. Y, ah, bueno, ok, nos puedes ayudar con esto y aquello. Cuando decido irme a la UNAM, es al revés. Entro a un centro de ciencias sociales y me dicen: Pero tú que estudias la salud y eso que tiene que ver con, con, con las ciencias sociales. Y bueno, ha ido que eh, he tenido que ir abriendo camino, desarrollando una agenda en ese sentido, pero no lo lamento porque realmente lo, lo que sí hay absolutamente es total libertad de cátedra, decimos en la UNAM, que es libertad para investigar y para enseñar. Y he podido entonces impulsar a fondo la investigación eh, sociológica de la salud. Y allí en la UNAM, eh, ¿en qué carreras de grado de posgrado te has insertado y has podido desarrollar esta sociología de la, de la, la medicina, digamos? O de la salud, mejor. Ya. Eh, doy. Eh, Hago docencia en dos universidades. Allí en Cuernavaca está la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que es la universidad de la provincia, digamos, que es una universidad pública. Y en la UNAM, en Ciudad de México, doy eh, un seminario en el doctorado en Sociología. Eh, en ambos casos, la, la entrada es a través de cursos de metodología de la investigación. Pero todo el tiempo mis referentes son hacia los, los ejemplos que conozco, que es salud, además de que siempre hay tesistas muy interesados en el tema de la salud. Entonces, eh, por ejemplo, en, en, la licen, en, las, en, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en Cuernavaca, doy clases en la licenciatura en psicología y en la licenciatura en antropología. Eh, y, y es enseñarle lo, lo básico acerca de la investigación en campo, etnográfica. Eh. Y normalmente, por ejemplo, el último curso que di, pues tengo, tenía un estudiante trabajando cosas de violencia contra mujeres, otra estudiante trabajando sobre cuidadores de personas de la tercera edad, otra persona trabajando con enfermos de diabetes. Entonces, es como como muy de manera, sin proponértelo, en, la, en, la, en esas licenciaturas está gente trabajando temas de salud a los que uno puede aportar herramientas eh, para la investigación y lecturas. De hecho, mi libro de teoría social y salud es lectura este, en estos cursos. Y en el doctorado, que es en la UNAM, en la Ciudad de México, es, es más interesante en el sentido de que pues ya son casi colegas los que están llevando eso, ese doctorado y ya la relación es de igual a igual y allí la profundización es incluso en términos epistemológicos, no nada más la verdad en relación a sociología médica o de la salud, sino en general sobre cuestiones de método. Pero igual, ahí en el doctorado en este momento asesoro una tesis sobre la construcción del conocimiento en congresos médicos en relación a enfermedades mentales. Un estudio fascinante de interaccionismo simbólico, donde estamos viendo a través de qué patrones de interacción se refrendan ciertas convicciones y se descartan otras en los congresos, o cómo una posible idea nueva es o admitida o relegada. Este, en función de ciertas estrategias y ciertas agendas, muy interesante ese estudio. Eh, así como ese asesoro, varios estudios, hay otro estudio que estoy asesorando muy importante de una estudiante de doctorado que estudió medicina, esto es en, en, en el doctorado en sociología, estudió medicina y decidió que no le gusta la medicina. Es, eh, entonces está haciendo un estudio sobre el proceso de deshumanización de los médicos desde la enseñanza hasta que se gradúan. Yo tengo una polémica con ella porque le digo que deshumanización no es una categoría sociológica. Este, pero hasta la fecha ella la sostiene y debatimos muy interesantemente, ¿no? Además tiene toda una escuela en Brasil que la apoya y en fin. Pero en fin, entonces no no me doy abasto, de hecho, te iba, te iba a preguntar, eh, antes lo nombraste como al pasar a, a Juan César García, por ejemplo. Entonces, eh, me interesaba saber cómo, cómo ha sido tu vínculo con otras universidades o con otros eh, investigadores eh, o con otras escuelas de Latinoamérica. ¿no? ¿Qué, qué vínculos ah, has sí. establecido a través del tiempo? Bueno, eh, fíjate que eso ha evolucionado, pero eh, lo, una cosa muy importante fue que desde. El año del 95 eh, empecé a formar parte de una eh, sociedad, una asociación, que no era ALAMES, sino era, era una parecida, digamos, que organizó varios congresos latinoamericanos de sociología y salud. En el 97 fue en México, en el 99 fue en Perú, me parece, en Santa Clara, en el 2001 fue en Venezuela eh, y todavía en el 2003 fue en, en, este, en Brasil, en Angra do Reis. Eh, y eso, de hecho yo era parte de la mesa directiva de esa asociación, eh, pues me puso en contacto con todo un mundo latinoamericano relacionado con la salud colectiva, que me parece que estaba más activo, más vivo que ahora. Este, y después el, el asunto decayó, dejaron de hacerse esos congresos, faltó financiamiento básicamente, porque eran, eran congresos que requerían de mucho financiamiento. Internacional para poder facilitar que mucha gente viniera, porque ya sabemos que no, no es tan fácil. Pero pasó esa época de oro eh, de financiamiento y, y este, se acabó eso. Pero allí yo me vi, ahí descubrí yo al grupo latinoamericano haciendo salud colectiva, salud pública eh, en muchos países. ¿no? Eh, y a partir de ahí empezó a surgir una serie de invitaciones que se mantienen hasta la fecha, este, que me han llevado a dar seminarios en Perú, en Chile, en Colombia, en Argentina, en Uruguay, eh, sobre estas materias, lo cual mantiene pues, mis vinculaciones. ¿no? Y luego, por otro lado, pues nunca perdí, por un buen tiempo, mis vinculaciones con Inglaterra y con Canadá. De hecho, regresando de mi maestría de Inglaterra, Hice ese proyecto que la OMS me había puesto como condición, que para mí fue un privilegio, y luego con la Universidad de Inglaterra, la de Exeter, desarrollamos otro proyecto eh, de investigación financiado por la Universidad también de Exeter, en donde estudiábamos, eh, era un estudio multicéntrico de cinco países donde estudiábamos sobre qué se fundaban las políticas de participación comunitaria, porque eso, ¿se acuerdan de aquel artículo de Ugalde sobre extensión comunitaria, extensión, si ¿sí le llamaba así, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Bueno, eh, es un artículo donde él habla de, de, de cómo la participación comunitaria es una medida ambivalente porque puede ser también una medida de extensión de la dominación. Y en México la planificación familiar se basó mucho en lo que se llamaba la participación comunitaria, que era elegir a gente de las comunidades rurales, capacitar a una de ellas para que ella fuera la que distribuyera los anticonceptivos, porque los servicios de salud no llegaban hasta allá. Pero la pregunta era, ¿y la gente de, de la ciudad aceptaría que le dieran sus anticonceptivos una encargada de la colonia donde vive o? o esto es una política claramente clasista. Y era ambas cosas, ¿no? era una estrategia de llegar a las comunidades, pero no, no dejaba de tener esta connotación clasista. Entonces, eh, esa investigación la financió aquella universidad de Exeter y eso me permitió mantener el vínculo con ellos. Y luego con, en la Universidad de Toronto mantuve el vínculo con el Departamento de Behavioral Science, se llamaba. Vos planteaste algo de la medicina, de las ciencias sociales o de la sociología en medicina como instrumento de, de, de esa agenda sanitaria que no es neutral. Y por otro lado, un, una sociología de la medicina que refuerza más el componente crítico de analizar cómo se ha construido esa idea de salud y cómo eso también puede implicar cierta dominación o, o en la prolongación de la intervención estatal en términos negativos. Si podés hacer algún, alguna reflexión de alguna vía de síntesis, de aporte de las ciencias sociales a, ese, a esa intervención estatal. Esta, esta diferencia entre, es decir, es un hecho, es un dato empírico, el, el mundo de las ciencias sociales y la salud está dividido entre... Aquella ciencia social en salud subordinada y que es tomada en cuenta, y aquella ciencia social en salud no subordinada, pero que no es tomada en cuenta. Eh, eso lo vemos clarísimo en México, los centros de investigación en salud autónomos, los centros de investigación en ciencias sociales en salud autónomos, por ejemplo la UAM Xochimilco, este generan la cantidad de conocimiento a veces muy valioso o bárbara, pero simplemente no son interlocutores del de, eh, Estado. Y al revés, dentro del propio Instituto de Salud Pública o en algunas otras instituciones puede haber algunos cientistas sociales que si son un poco más independientes no son muy tomados en cuenta o que para ser tomados en cuenta deben escribir más o menos como se les indique. Eh, y ese es un dilema que tenemos que resolver entre todos, cómo hacer eso, cómo hacer, si es posible, un tendido de puentes. A mí me parece que hay cosas a las que no queremos renunciar. Por ejemplo, eh, un tema que conozco directo, de cerca, el tema de la calidad de la atención durante la atención del parto. Durante la atención del parto ocurren a veces violación de derechos de las mujeres. Y el tema de la violación de derechos de las mujeres ha sido entendido desde el campo médico como un problema de calidad. Y ha sido tratado de... se ha tratado de resolverlo en esos términos, como un problema de calidad. Y todo se estudia... Y la estructura, el proceso, los resultados, se buscan indicadores para mejorarlo y se han dado soluciones tipo, eh, quizá los médicos tienen que tener más eh, tacto con las mujeres, ser más considerados, etc. Y el problema persiste. Cuando hemos hecho de eso un objeto de la sociología, cuando hemos hecho sociología de la atención de la salud reproductiva, Hemos podido descubrir que no es un problema de calidad de la atención. Hemos podido meter incluso el intento de verlo como problema de calidad de la atención como parte de el, del conjunto de problemas que queremos estudiar. Es decir, lo que tenemos es al establishment médico tratando de dictar en qué términos debe estudiarse ese problema. Cuando hemos logrado sustraerlo y decir, no, no es un problema de calidad de la atención, es un problema de derechos, es esencialmente un problema político y sociológico y debe estudiarse en ese sentido es que hemos podido incorporar en la, formula, en la construcción del objeto eh, datos tan cruciales como la formación del hábitus médico autoritario, que no es poca cosa. Es decir, hay, hay, hay una, una manera en que se forma a los médicos y, se, eh, y una manera en la que la, la actuación médica se reproduce todos los días. Eh, que se sustenta en lo que se llama un hábitus médico autoritario. Si para des, eh, estudiar eso, es decir, al revés, si por el hecho de tratar de, eh, de fortalecer el vínculo con las instituciones de salud tenemos que dejar de estudiar esas cosas, yo digo, no necesitamos, eh, vamos, así vamos bien. Porque este tipo de descubrimientos a lo que ha dado lugar es a un conjunto de alianzas con organizaciones de la sociedad civil eh, que permiten empujar toda una agenda política de reivindicación de derechos, de defensa de los derechos de las mujeres y entonces de revisión de cómo se está formando a los médicos y de qué debemos cambiar ahí. Pero desde, desde una trinchera mucho más de denuncia y de lucha. Es decir, no necesariamente... Eh, es, a ver, no nos vendría mal una colaboración más armónica con el sector salud, pero no es necesariamente lo mejor que nos puede pasar, incluso por razones epistemológicas, por razones de capacidad o condiciones de posibilidad de construir el objeto que se requiere realmente para identificar la naturaleza del problema.